agora nos toca coas políticas máis cercanas, díxose moitas veces nesta mañá, coas, co primeiro eslabón, co que é máis cercano cidadán, coas políticas municipais. Para poder conseguir esa igualdad, como non partimos dunha posición equitativa, porque non hai equidad, debemos reforzar todo lo que son los recursos desde una administración local con esta perspectiva integral. Es decir, haya un espacio que esté pensado para poder trabajar todas las mujeres de la ciudad que así lo deseen desde diferentes perspectivas. A mí de nada me sirve que mi alcalde me diga que es feminista si no me demuestra que es feminista. ¿Y cómo me demuestra que es feminista? Con recursos. Lo bueno de la política municipal, y por eso a mí me apasiona tanto, es que eres capaz de poner a las mujeres en el centro de la atención. Esa fue la diferencia en Fuenlabrada. Las políticas públicas feministas tienen que servir para que las mujeres se sientan protagonistas, sientan que ocupan su espacio, que no son más que nadie, pero tampoco menos, y que la ciudad también es suya. No somos un concello claramente rural y que o peso económico é a agricultura, non? Pois a pesar de que as mulleres eran o 80% da man de obra deste sector, nunca se lle estuvera en conta, non estaban invisibilizadas, senón o seguinte, o sea, non existían nin como man de obra. Poñer o foco nas mulleres, porque para que a sociedade as vexa, é como poñer un espello, ah, pero estaban aí. Nos queda un cabalo de batalla moi importante nos concellos rurais, que son as comunidades de montes. As comunidades de montes están gobernadas por homes. Non entran unha muller nin como vocal. E é un caballo de batalla que no meu concello estamos levando a cabo e que o vamos a conseguir. E que unha muller vai entrar xa nunha directiva dunha comunidade de montes e espero incluso que sea presidenta, porque aí empezaremos a abrirnos oco en un mundo tamén moi machista.